Gennady Golovkin hace menos a Canelo para el duelo de septiembre. Papá me enseñó a no usar el dinero para abusar del poder. El boxeador kazajo Gennady Golovkin reitera con autoridad que Canelo Álvarez no es un rival especial. Se alista para medirse ante el este 17 de septiembre. El boxeador Gennady Golovkin, ante los ojos de la afición y de los analistas, tendrá una pelea complicada y de reflectores ante Canelo Álvarez en septiembre. Sin embargo, el casajo subraya que este pleito no tiene nada de especial. Canelo Álvarez y Golofin se verán las caras este próximo 17 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, en donde mostrarán sus capacidades para terminar con la rivalidad que registra dos duelos en su historial. El próximo 17 de septiembre se medirán en la División de los Pesos Supermedianos, en la que Canelo expondrá sus cuatro títulos de la División, Consejo Mundial de Boxeo. Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. El estreno de Golovkin en 168 libras. El peleador kazajo Gennady Golovkin se estrenará el 17 de septiembre en las 168 libras y no tiene miedo ni pendiente de subir una división. Sin afirmarlo, sugiere que subir una categoría le sumaría a su pegada que siempre ha sido de peligro. Veremos, aumentar pegada. Seré nuevo en esta situación y necesitamos ver. Es difícil decirlo en este momento porque será mi primera vez peleando en esta división. Nos vamos a preparar y a hacer todo lo posible. Golokin no ve la pelea ante Canelo Álvarez como algo personal. Canelo no causa temor en GGG. GGG acotó que este duelo de septiembre es meramente deportivo. Mencionó que no es nada personal, pero ha ido más allá acotando que es una pelea más. Es lo mismo, me siento totalmente cómodo. Para mí, honestamente, es solamente otra pelea. Si me siento distinto, la respuesta es no y me siento 100% cómodo incluso en una nueva división. ¿Cuándo será la pelea Canelo vs GGG? El tercer duelo entre Gennady Golovkin y Canelo Álvarez será el 17 de septiembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas. El choque lo podrás ver en vivo por Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra aplicación. Hoy salí a la calle, compré para mi mamá una casa con campos alrededor. Porque sé que amas el medio ambiente, así que te di una colina para plantar árboles, sí, sí. Hay muchas cosas que se pueden comprar con dinero.